Bienvenidos todos a Salud en Familia. Le habla el doctor Jorge Yarot. Doctora Irma Sierra. Y el doctor Jorge Yarot Sierra. Y hoy vamos a estar hablando sobre el campo eléctrico. Y esto es muy importante porque ahora mismo, mientras estás viendo este programa, todas las cosas eléctricas que están al lado tuyo están creando un campo eléctrico. Y la mayoría de las personas no saben esto. Cuando tú usas tu computadora, eso emana un campo eléctrico también. Tu celular. Todas estas cosas, así que vamos a entender hoy la diferencia entre el campo eléctrico dañino hacia el cuerpo, qué efectos te puede estar causando, qué síntomas tú puedes estar sintiendo y qué cosas vas a tener que hacer para empezar a cambiar eso, para mejorar tu salud y obviamente la de tu familia. Así que hoy eso y hay mucho más, ¿verdad? Porque estamos viendo estudios relacionados con cáncer que está causando este campo eléctrico, así que hoy tiene mucha, mucha información bien importante que solamente van a escucharla en programas, así como Salud en Familia, porque más nadie está hablando de esto. Y entendemos que esta es la época donde mayor bombardeo de estos artefactos electrónicos y el estilo de vida de cada uno, pues trae que tengamos todo ese tipo de electrónica muy cerca y pegada a la población, pero lo importante es que la información que vamos a dar hoy le va a abrir los ojos a todos ustedes, van a poder tomar decisiones y ayudar a esos seres queridos a que no tengan este tipo de radiación constante que le afecta, como dijo el doctor, a su salud. Entonces, sin embargo, doctora, ¿verdad? Y esto es bien importante, cuando el equipo está encendido, la corriente está, o sea, está enviando esa transmisión. ¿Qué está pasando a través de ese alambre? ¿Cómo se llama eso? Está pasando electricidad y magnetismo. ¿Y eso, y genera un qué? ¿Un campo? Electromagnético. Electromagnético. Sí. Que son los campos artificiales que están creados por el hombre, son los que nos hacen daño. O sea que hasta las torres estas de celulares que transmiten las señales. Sí, ondas de radiación. Todo lo que sea creado por el hombre y tenga alguna acción eléctrica, causa daño. Y el programa puede que los asuste, porque inclusive es alarmante los estudios que están ocurriendo sobre este tema, que es fuerte y que no podemos evitarlo. Y al no poderlo evitar, pues nos tenemos que cuidar. Y por eso es que le vamos a dar unos consejos de lo que deben de hacer para fortalecernos, para estar fuertes contra todo este campo electromagnético dañino. Sí, porque muchos no saben ni cuáles son las cosas que estamos haciendo que a lo mejor podemos disminuir en nuestras casas, en nuestro uso diario, que a lo mejor te esté causando, y muchos de los síntomas los vamos a discutir ahorita, porque tú digas, oh, mira, yo estoy sufriendo de esto, ya yo sé, amor, que puede estar causándomelo, porque tu cuerpo no está acostumbrado, porque son cosas nuevas, y muchas de estas cosas que van a estar escuchando hoy no van a salir a la luz desde aquí de 10 a 15, 20 años, que van a decir, mira, todas estas cosas que hicimos, ahora están saliendo los problemas. Mira, pero son síntomas tan sencillos como insomnio, la taquicardia, el estar confundido, el estar cansado y no sabes por qué, si descansas y sigues cansado, dolores de cabeza. O sea, son cosas que podemos tener y pueden ustedes estar teniendo y sintiendo que no los relacionan a que tienes el celular al lado tuyo de tu cama o tu tenías, ¿cómo es que se llama estas cosas? Los transformadores, como una caja de fusibles cerca transformadores. De tu cuarto en la pared de la que está en el patio, pero da la casualidad que ahí es que está tu cuarto durmiendo. El contador eléctrico. Y eso te afecta. O sea que ahora vamos a ustedes a analizar qué tú tienes a tu alrededor y empezar a hacer cambios, y te vamos a dar ideas de eso. Sí. ¿Queremos discutir la ilustración primero? Ah, vamos a ver esta ilustración que está aquí, que la van a ver ya mismo. Y eso es, pues, la onda. O el espectro electromagnético. El espectro de las radiaciones. O sea, ahí pueden ver lo que es las torres que transmiten. El ser humano, el cuerpo nada más que puede estar en donde dice la luz visible, que es donde está el sol arribita y la nube, pues ahí es que podemos nosotros vivir tranquilamente. Si nos vamos a la derecha, que es el violetita, son los rayos gamma, los rayos X en azul marino. O sea que nadie puede estar cerca, ¿no? Tú no puedes estar, cuando están cogiendo radiografía, no puedes estar ahí, por eso es que te ponen planchas de plomo para bloquearte la radiación de rayos X. Entonces, pero si nos vamos para el lado verde, ahí van a ver
que están las computadoras. Empezamos con los celulares, las computadoras y las torres esas fabulosas que están por ahí, que le dicen que es la frecuencia extremadamente baja. Y esa es la que está bien peligrosa a nuestra salud. Sí, esa es la que son en residencias o en urbanizaciones que están estas torres pasando. Cerca de este tipo de estas torres que emanan, que usted puede hacer hasta la misma prueba. Usted pasa cerca de una torre de estas con cables de alta tensión, usted lo pone en AM en el carro, si anda en el carro, lo pone en AM donde no hay estación, y usted va a pasar que van a oír ese ruido, ese como que estuvieran rompiendo galletas o plástico, y van a oír esa vibración, que es bombardeo constante de ese campo. Dañino que entonces está afectando a todos los que viven en esa región. Sí, entonces sabes que también que el cuerpo humano tiene su propio campo electromagnético, también por todas las células que tienen su movimiento. Acuérdense, cuando hay un movimiento de algo ya hay magnetismo. O sea, que no es que ustedes no puedan creer en magnetismo porque estamos hechos de células, que es obvio, y no hay nadie que nos vaya a interrumpir que estamos hechos de células, átomos, moléculas, y todo tiene movimiento, o sea que nosotros somos magnéticos de por sí, pero estamos susceptibles a todos esos cambios electromagnéticos. Uh-huh. Y estamos expuestos, como estaba yo mencionando, constantemente a esa contaminación, le dicen así. Contaminación magnética. Sí, exacto, y ¿sabes? Tenemos todos estos cables, y tú dices, hay hasta estudios, dicen los científicos, han encontrado muchos estudios que han documentado que los campos electromagnéticos impactan negativamente la tiroides, el timo y hasta las glándulas de endocrinas también, que son esenciales para un funcionamiento óptimo del cuerpo. De tu metabolismo, del completo metabolismo. Es más, podemos ahora enseñar también ahora para que vean todas las condiciones que ya los científicos y las personas que están ayudándonos a entender más sobre la exposición de los campos electromagnéticos, ya ha sido implicada a diferentes patologías. Algunos ciertos tipos del cáncer, sistema nervioso central, principalmente los gliomas, algunos tipos de leucemia, el cáncer mamario, depresión, aborto, múltiples alteraciones al sistema nervioso central, que te da estrés, trastorno de hiperactividad, los continuos dolores de cabeza, se te afecta el sistema inmunológico, fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, insomnio, ansiedad, alergia, trastorno digestivo, entre otros. Hello. Te puede dar mil cosas, digo yo. Ya están documentadas. Sí. Y tú ves la lista de condiciones y si esto se desconoce, ¿sí? Cuando vas a visitar a un médico. Exactamente, y te van a dar un químico incorrecto, y simplemente con hacer una de las cositas que te vamos a decir ahorita, para que estés pendiente, lo vas a poder evitar. Increíble. Sí. Y esto es creando conciencia sobre estas cosas. O sea, están aquí, ¿sabes? Y nuestra casa, ¿verdad? Que es el primer sitio donde nosotros estamos, bueno, los que no están trabajando, están en la oficina, están en la casa. ¿Sabes? ¿Todas son alimentadas con qué? Electricidad. Electricidad. Okay, así que estos son ya cambios diferentes que estamos teniendo en nuestro ambiente. Uh-huh. Así que si tu ambiente es diferente, ¿sabes? Tus condiciones van a ser diferentes también. ¿Qué estás encontrando a diferencia de Estados Unidos y Puerto Rico, verdad? Cuando lo comparamos con Europa, ¿cuál es el cambio mayor que hay entre uno y el otro? ¿Verdad que hay que llevarse sus aparatos para cambiar la electricidad de Europa? Sí, pero entonces la corriente que recibe uno es diferente también a la otra. Uh-huh. Entonces encontraron que la corriente que estamos recibiendo aquí en Puerto Rico, de diferencia de Europa, es más alta. Entonces ya está encontrando más daño relacionado con eso. ¿Y qué quieren decir sobre eso? Sí, que son normalmente en Europa es 50 Hz, ¿verdad? Aquí son 60 Hz y en Europa el voltaje es muy distinto, y aquí 110, 115, 120 voltios aproximadamente, subidas y bajadas. ¿Okay? O sea que puede ser esa pequeña variación va a ser favorable para el cuerpo. Sí, así que esa poquita, aunque sea lo mismo, el tipo de bombardeo es el mismo, pero con menos intensidad. Pero mira, desde el 1995. Ya encontraron la incidencia de los niños con la leucemia,
infantil tiene un rise, o sea, ha habido un aumento desde el 95. Pero lo que encontraron fue que también por esa leve diferencia, uh-huh. Ese 10 puntos de diferencia, encontraron que estaba más relacionado con los niños que estaban sufriendo de leucemia. Sí. Enseñan imagen, los cables de alto voltaje. Miren para allá, como los que tengan algo cerca en su casa de así, eso es peligroso. Sí. Inclusive, próxima imagen también va a estar más bonita todavía. Wow. Eso sí que es un revolú de cable. Una de los requisitos hoy en día de construcción en escuelas en Estados Unidos no puede estar cerca de un sitio de esto de alto voltaje. O sea, básicamente en Estados Unidos cerraron muchas escuelas porque estaban expuestos a este campo magnético por estas torres que estaban bien pegadas a los cables. Eso es el protocolo ahora de construcción, no tener nada de eso en escuelas donde hay niños pequeños. Sí, eso es un buen ejemplo para nosotros aplicarlo también aquí en Puerto Rico, especialmente si tú vives cerca de una torre así eléctrica o tienes las cajas esas, ¿verdad? Las cajas de electricidad de frente a la casa. O sea, todas estas cosas te pueden estar afectando y más importante, afectar a tus hijos. Normalmente en urbanizaciones son las cajas verdes. Unas cajas verdes de esas que están enfrente de... eso es decorativo, hay que decorarlo. Sí, así que, bueno, todavía nos falta hablar sobre la contaminación electromagnética y cómo te está afectando a ti aún más. Así que no se vayan, que estamos en Salud en Familia.